La vida te lo da y te lo quita todo. La vida te lo da y te lo quita todo. Estamos en lectura de la obra total de Miguel Oscar Menasa. ¿Capítulo qué? ¿Programa? 26. Vamos a leer cuaderno de notas 1. Nadie nos puede enseñar a soportar los triunfos o no padecer demasiado las derrotas. Eso solo se aprende triunfando y fracasando, rectificación de errores y otra vez a triunfar o a fracasar. Seguir haciendo cosas, entonces. Sí. Estoy por cumplir 69 años y me siento bien conmigo mismo. Y estoy lleno de ilusiones, de proyectos. Suelo pensar que a un hombre que se le notan los años solo en el cuerpo, vivirá más años. Y si además aprende a que no le dañen las separaciones, puede vivir hasta los 150 años casi sin esfuerzo. Bueno, el esfuerzo previo de liberarse de sus propios sentimientos, porque eso es lo que mata con mayor intensidad. No serás capaz ni de amarme ni de abandonarme. No te necesito. Es bueno eso, ¿eh? No serás capaz ni de amarme ni de abandonarme. No te necesito. Las familias tienen que modificarse, igual que la educación o la salud. Las empresas también. La delegación de las funciones se hace necesaria para que la empresa e institución siga creciendo. En cuanto a mí, puedo pasearme por las funciones casi sin intervenir. Aborto, la ley no dice aborte, señorita, y que no se entere tu familia porque te matan o parecido. Además, la ley no obliga a las jóvenes mujeres ni a quedarse embarazadas ni a abortar sin permiso de los padres, sino que la ley hace posible que una hija que quiera, por no haber deseado el embarazo, que en realidad no es ningún embarazo, ya que todo se hizo sin tener en cuenta esta posibilidad, pueda abortar. La joven supuesta puede elegir no hacer la misma vida que hizo la madre, que tuvo su primer hijo a los 16 años y que a los 40 era prácticamente una inválida. Si los padres fueran más cultos y civilizados, no sería necesario la ley del aborto y dejaría de ser necesaria para las jóvenes embarazadas si las familias rebajan el nivel ideológico que la regula. Se podría hablar de esas cosas del amor y del sexo entre las personas y tomar las medidas más eficaces para no embarazarse hasta que no se desee con entusiasmo. Y mientras tanto, tomar las medidas de seguridad. Y mientras tanto, tomar las medidas de seguridad para no quedar embarazada en cualquier momento y, sobre todo, evitar los contagios o la transmisión de enfermedades del amor. Primero, poder amar, cuidar lo que no me sostiene, y entonces el cine, la poesía y hasta el alma estarán ahí esperándome. Quiero saber cuál será el alcance de mi vida, porque de mi poesía ya lo sé, me sobrevivirá. ¡Ay, qué horror! Todo es cinematográfico en mi vida. Las cosas más importantes ocurren como estudiadas, como ensayadas. Los movimientos son precisos y las palabras suenan como si nos pertenecieran desde hace siglos. Al encontrarme con las funciones para las cuales estoy destinado, las cosas en general mejoran. A los 66 años, cuando se dice que sí, se dice sí, y cuando se dice que no, se dice no. Después se puede conversar, y conversando todo se transforma, también los gustos.
¿También? Los gustos. Estoy un poco confundido en varios momentos del día. No sé lo que hacer o no tengo nada que hacer. Y eso es terrible. Mi manera de ser no sirve para los próximos pasos. Tengo que cambiar de manera de ser. Tengo que pensar de nuevo gran parte de mi vida. El dinero que me pagan por mi trabajo ya no alcanza. A algo tendré que renunciar. Dejar crecer a los jóvenes, transmitir deseo, conocimiento y la máquina de producción de arte son tres cosas que están en mí, pero no me pertenecen. Y el que traiciona, que se joda. Por eso no voy a cambiar. Aunque suprima gastos, lo mejor es producir más dinero, de una manera o bien de otra manera. No debo contemplar, debo actuar. Todavía me asombran los malestares físicos. Todavía no entendí del todo que voy a morir. ¿Qué amenaza a Miguel Martínez? Ella por fin... Miguel Martínez. Ay, mi amor. Me parece que... éramos novios, ¿eh? Pero me parece que se ha conseguido otra pareja. Porque no me habla, no me escribe. Parece un orangután. El gorila es ese. El gorila, sí. No, hay que saber sustituir. La verdad. Es saludable. ¿Sigo o vais a hacer algún comentario especial? No, no, adelante. Ella por fin me vio viejo. Ahora podré cuidarme mejor. ¿Me vio qué? Viejo, ah, claro. Ve, boluda. Escucha. Ella por fin me vio viejo. Ahora podré cuidarme mejor. Tiempo, coraje, brevedad, latidos breves de voz. Nadie me escuchará, por eso canto. Por eso canto. Soy ese reflejo. Muy bien, Clemón. Soy ese reflejo. Después te termina escuchando un montón de gente. Sí. Soy ese registro, un canto que nadie escuchó. Una marea sobre el vacío de nada. Allí donde el vacío se refleja sobre sí mismo. En esa línea de ficción, una arruga del alma será del canto su latido. Solo un ¿cómo gran... es eso de la reflexión? A ver. Escucha, Normita. Sí, que el vacío se refleja, dice. Leo todo el párrafo. Bueno, sí. Tiempo, coraje, brevedad, latidos breves de voz. Nadie me escuchará, por eso canto. Soy ese registro, un canto que nadie escuchó. Una marea sobre el vacío de nada. Allí donde el vacío se refleja sobre sí mismo, en esa línea de ficción, claro, una arruga del alma será del canto su latido. Muy bien. Solo un gran hombre puede vivir más de 100 años. Un gran hombre en algo. No hace falta ser un superhombre. Solo un gran hombre en algo. Por ejemplo, puso su vida al servicio de la poesía. Más que entrelazar lo que ya está entrelazado, producir nuevos sentidos a lo dado. Quiero dar a entender y entender yo mismo que el final no quiere decir que sea rápido. El final puede durar otra vida más. ¡Mala! Es decir, otros 58 años. 116. Siento haber hecho yo también mi duelo, que no había podido del todo.
Vuelvo más contento, con ganas de trabajar y amar. Ahora mismo, a las 6 de la mañana, pienso que algunas situaciones no deben ser aprovechadas para nada, aunque se presten para ello. La tercera edad comienza a los 60 años. A ver si me doy cuenta y me dejo de joder. Y también puede durar mucho tiempo, pero es otra vida. La vida de un hombre comenzando a vivir su tercera edad o juventud. Su tercera juventud. Hay algo que rejuvenece a los 60 años. El único problema es que el sujeto, a veces, escucha, mamita, no desea eso, rejuvenecer. ¡Qué puerco que es el sujeto a veces! Reflexiones en el día de las elecciones norteamericanas. A veces pienso que la vida que hago terminará dañando mi salud. Otras veces pienso que mi salud no puede ser dañada por la vida que vivo, ni por los pensamientos que proceso. Vida y conocimientos que me permiten hoy pensar, a los 80 años, que mi tercera edad puede durar 30, 40 años más. Si consigo vivir más allá, aunque sea poco, de lo que está permitido en estos sistemas donde vivo, igual moriré como todo ser humano, pero sin dificultades económicas y sin enfermedad a la que se le puede atribuir la causa de mi muerte. ¡Vete, boludo! ¡Vete con arreglo solo! ¡Sin tu ayuda! Enfermaré y moriré, pero si puedo vivir y pensar más allá de lo establecido socialmente, seré, además de un buen ejemplo para los que vengan después de mí, también seré feliz. Claro. Y no quiero exagerar con ese asunto de la felicidad, porque hoy día no puedo casi nada, tampoco puedo ser feliz. En el poema Nacimiento del Poeta, del libro La Patria del Poeta, en un pasaje inigualable llego a escribir: no fui feliz, porque ser feliz es argucia del sistema. Y también esa frase es verdadera, es decir, para la clase de la cual provengo, sanguínea. Y la sangre, en casi todos los casos, es más difícil de cambiar que las fantasías infantiles y los pensamientos que nos inculcaron ideológicamente. La madre es la que transmite los conocimientos, pero modificados por la ideología de los poderosos. Las madres transmiten al niño la ideología de la prensa amarilla y los modelos de vida de los estados. Es decir, a mi pobre entender, una mierda. Intoxicado desde su nacimiento con toda esa porquería, cuando grande, sin siquiera saberlo, defiende los modelos ideológicos del estado. Y podríamos decir que ama casi todo lo que le hace daño y odia todo aquello que desconoce. Y es tanto ese odio que existen hombres que son capaces de matar a la mujer que lo hizo gozar y que lo ayudó a crecer como hombre, porque no puede entenderla. Ella no es nunca lo que su familia estado le transmitió acerca de la mujer. Claro, no la entiende, porque todo lo transmitido que el hombre utiliza para relacionarse con una mujer no tiene nada que ver ni con los sentimientos de la mujer y nada que ver con los pensamientos con los cuales la mujer ama o piensa. Y la poesía y la ciencia psicoanalítica piensan y dicen cosas sobre la mujer diferentes a todo aquello que madre y estado transmitieron de manera feroz, y lo peor de todos, además, a veces de manera eficaz. Esos pensamientos, esa poesía que se oponen a esa porquería que le hacen al niño, a la mujer y a los ancianos, esos pensamientos, esa poesía, son rechazados por los gobernantes, los poderosos y la cantidad infinita de intelectuales que trabajan para los gobernantes, los poderosos,
y los medios de difusión. ¿Fue a qué? Fabi dijo gracias. Ah, pará, pará, decirle que... Decirle que necesito que me diga cómo es. Que... No, vale, sí, ahora le estoy escribiendo. ¿Cómo? Le estoy escribiendo. ¿A quién? A Fabián. Ah, bueno, decirle que es nueva, que... Sí, sí. Que de herbolario, que de su... Sí, su sí. Consentimiento. Sí. Y vamos, que esos pensamientos, esa poesía que se oponen a esa porquería que le hacen al niño, a la mujer y a los ancianos, esos pensamientos, esa poesía son rechazados por los gobernantes, los poderosos y la cantidad infinita de intelectuales que trabajan para los gobernantes, los poderosos y los medios de difusión, radio, diarios, televisión y toda la prensa, en definitiva amarilla, que quiere decir que no se acercarán a ninguna verdad que cuestione el poder actual, se trate del dinero, que se trate de los gobernantes. Temen perder lo único que tienen, su salario. Son una clase inferior al proletariado. El proletariado está en contra del patrón. No mientas, esto quiere que te quieran, boluda. Y muchas veces se lo dice. En contra de las injusticias que los poderosos y gobernantes cometen contra el proletariado. Reivindica su salario con fuerza, a veces con tenacidad. No le importa perder su trabajo, le importa más pedir a los gritos, si es necesario, las mejoras que ha ido produciendo en 100 años. Él prefiere, si es necesario, llegar ahí, perder el trabajo, a perder algunos de los logros conseguidos. Y para que esto no ocurra, son capaces de todo. Tienen la palabra. Los intelectuales, al defender exageradamente lo que ganan con su trabajo, cuando lo consiguen, de tanto hacer esfuerzos para quedar bien, se han quedado sin palabras. Son anteriores al proletariado. Son esclavos. En cuanto a la mujer, si tiene algo que aprender, tendrá que aprender del proletariado. Y los ancianos, que no han pensado que serían ancianos entre los 30 y los 50 años, no llegan a ser ancianos o terminan internados en esas instituciones que les pegan, les castigan en la comida, los atan para que no molesten y no les dejan follar. Mendizábal, Óscar está viendo y ha saludado. ¿Quién? Buenas tardes. Mendizábal, Óscar. Y Yael Parra. ¿Quién? Mendizábal, Óscar. Muy bien, Óscar Mendizábal. Y Yael Parra saludó también. Buenas tardes. Buenas tardes. Y hay muchos más amigos conectados. Fabuloso. Si somos más, podemos ser mejores. Hoy no me siento separado del mundo. Hoy me siento separado de mí mismo. Por ahí, de lo que más tenemos que separarnos, para estar de acuerdo, es de nosotros mismos. Ya le dije que sí a casi todo. Ahora me toca decirle que sí a la vejez. ¡Qué genio! Entre envejecer y morir, prefiero envejecer. Tengo que estar dispuesto a soportar algunos cambios. He visto morir a mucha gente antes de verse envejecer. Y muchas enfermedades son para ocuparse de la enfermedad y no ocuparse de la vejez. La vejez tiene sus encantos y algunos privilegios. Compruébelo usted mismo. Si usted quiere y no puede, el psicoanálisis puede ayudarle. Yo tenía la ilusión de vivir más de 100 años, pero ahora vivir más de 100 años es una imperiosa necesidad. Estoy comprometido en algunos proyectos, alguno de ellos enorme, es decir, comprometido por lo menos 30 años. Está claro que tengo que vivir más allá de los 100 años. No solo hay mujeres que fingen el orgasmo, sino que hay hombres que fingen amar. Los hombres, con las mujeres, no entienden nada. Se enamoran o las quieren violar, pero nunca... De las mujeres. Los hombres... Aquí pone con las mujeres. ¿Con? Los hombres con las mujeres. Con las mujeres, sí. Los hombres con las mujeres no entienden nada. Claro. Se enamoran o las quieren violar,
pero nunca conversan con una mujer. Quieren esclavizarlas porque temen a la mujer en libertad. Cuando ella se preocupa porque el mundo está cayéndose, él enseguida piensa que ella quiere follar o necesita dinero y se equivoca las dos veces. Ella ahora tiene un amante, y no porque la trate mucho mejor que su marido, y tampoco la tiene más larga que su marido, pero la deja hablar y la escucha. Ella siente que cada vez que interviene es pertinente. Qué interesante eso, ¿no? Ese es el motivo fundamental de su enamoramiento exagerado, que ningún hombre soporta. Pero claro, él estudia con pasión eso que le pasa a ella, y ella paga por su enamoramiento. Una vez enamorada, lo quiere todo para ella todo el tiempo. Es decir, que además de amarla, respetarla y escucharla, eso para quien le sirva, tiene que ser todo el tiempo y todos los días. Ahí me di cuenta de que algo la tendré que educar. Y para colmo, sin que ella se dé cuenta de que eso que hacemos es para educarla. Primero me obligará a ponerle límites que posibilitarán el desear y el trabajar. Ahí, cuando ella acepta desear y trabajar, es cuando comienzan sus verdaderos problemas. Todo es ilusión. Hoy deseo vivir 30, 40 años más, 105, 115 años. Si aparece una mujer, hay que amarla. Si aparece un libro, hay que escribirlo. Si aparece una fortuna, hay que compartirla. Hay que compartirla. Es un genio. Tal vez... Tocaste el bolsillo a la gente. Tal vez... ¡Che, Cruz, me jugaste la lotería! Sí. Sí, 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 me acuerdo que sí, sí. Hoy sacamos el premio grande, ¿eh? Vale. Pues, lo digo antes de que salga, ¿eh? Vale. Muy bien. Estamos de acuerdo todos. Sí. Tal vez estamos en el momento donde decimos... Alquilo todos los teatros de Madrid, Clemón. Qué guay. ¿Ves? Sí, porque con lo que están poniendo ahí de la cultura es mortal. Vas a cantar miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Perfecto. Lunes y martes descansar. Virginia baila también. Lunes, martes y miércoles. La marquesa del tango se va a tener que aprender 30, 40 tangos más, porque no vas a repetir siempre el mismo tango. Claro. Va. Va. Fácil, padre. Qué genial, cómo van a trabajar. Tal vez estamos en el momento donde decir la felicidad de uno no es la felicidad del otro. Pero separarnos a esta edad no sé si será bueno para alguno. Cuando se pone así, no lo puedo creer. Que yo la llame loca, vaya y pase. Pero que ella se haga la loca, me asusta. Algunas lo hacen solas. Otras no lo lograrán sin mi ayuda. Y el resto no tiene cura. La vejez es la vejez. No tengo que preocuparme por la muerte. Algún día vendrá. La vida, mi vida, tendría que ser la única preocupación. Habiendo vida, el resto viene solo. Habiendo muerte, no hay resto. No hay resto, muy bien. Mendizábal Óscar dice, manden calor de España, hace mucho frío. Poemas calurosos de fuego. Sí, 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 mi amor, sabemos, sí, nos marchamos a la... ¡A la vecina! Todos calentitos en el saguán. Eso creo que cante una canción de la vecina o algo. Sí, ¿quieres cantar? Yo no. Mañana. Pero Cruz se la sabe de memoria. En el barrio Cacerata, Julián, en un viejo conventillo, con sus pisos de ladrillo, minga de puerta cancel, está la piba esperando que pase el muchacho aquel que solito entró al conventillo
echaba los ojos el fungi marrón, botín enterizo, el cuello con brillo, pidió la guitarra y para ella cantó. Aquel que un domingo bailara en un tango, aquel que le dijo me muero por vos, aquel que su almita arrastró por el fango, aquel que a la reja más nunca volvió. Muy bien. Ese fue erótico efímero. ¿Qué? Erótico efímero. Erótico efímero, sí. Me invitaba al Oscar, dice, mi vecino se vacunó y se puso más fea. ¡Tienes razón! Se hizo vacuna. Le canto una canción mañana. Cambiaré casi todo mi sexo por amor y me haré rico y famoso. Viviré muchos años. ¿Cómo se hace eso? Dale. Se puede ayudar a muchas personas sin necesidad de enamorarse de todas ellas. Antes lloraba porque había perdido 5.000 euros y ahora llora por haberlos encontrado. La soledad trae un poco de tranquilidad, pero puede matarte. La soledad. Vive agotada de tanto querer dominar a la gente. A la noche llega a su casa y siempre está sola. Ella misma es el único ser humano que tolera. Por eso, grandes momentos del día, ella está todo el tiempo mirándose en algún espejo. Casi cae una vez más frente a su propia imagen. No pudo amar a nadie por miedo, pánico que tenía el sometimiento y la alegría, y nunca se dejó amar por lo que hubiera tenido que agradecer. ¡Qué barbaridad! ¡Pobrecita! Es que se merece un tango, ¿eh? ¿Qué? Se merece un tango. Cambiar de sentimientos es fácil, sencillo. Cambiar de ideología es muy complicado, casi imposible. Cuando la moral de los gobernantes es muy severa, la dictadura no solo llega al pueblo. Los gobernantes y los ricos también padecen esa dictadura, y la iglesia también. La unión de esas fuerzas con pensamientos diferentes es la fuerza que generalmente vence a las dictaduras. Si obtengo poco dinero con mi trabajo, si la suerte me es esquiva, tendré que escuchar mejor a la gente. Este también es muy interesante. No tener límites para esto o aquello, siempre, en todos los casos, es perjudicial para la salud. Me dieron mucho dinero. Me dieron mucho tiempo. Yo me puse dinero. Me dieron mucho tiempo y yo bien que lo utilicé. Pensé en la esclavitud del hombre actual y no puede hacer nada para recuperar su libertad porque no se da cuenta de que la ha perdido, que los amos le han expropiado la libertad. Me cago en Dios. Se disiente por el pan cuando no hay pan. Se disiente por el pan cuando no hay pan. Cuando hay pan, no se disiente por el pan. No se olvida. Me tengo que tomar más psicoanalíticamente. Hasta el nacimiento del hijo todo iba perfecto. Ahora ella padece de mamitis crónica y, claro, estorba el crecimiento del niño. Cualquier droga o medicamento que no te haga el efecto prometido termina por envenenarte. Claro está, buscando el efecto prometido. Los 40 años no marcan el final de la juventud, sino su comienzo. ¿Vos sabés que eso lo viví cuando era joven? Con la gente que se daba con cocaína, que yo no me daba porque yo fumaba marihuana, ellos me despreciaron. Bueno, pero había gente que nifaba una vez y ya estaba hecho una pinturita, empezaba a tener calor, abría la ventana, ¿no? Y había otros
que se daban permanentemente, una línea, otra línea, otra línea. Se intoxicaban buscando el efecto que ellos creían que le tenía que hacer, pero no encontraba. Bueno. Los 40 años no marcan el final de la juventud, sino su comienzo. Chupate esa mandarina. A los 40 años uno se da cuenta de que ha vivido y es feliz por eso, entre otras cosas. A los 40 años la vida es parte de los proyectos. La que guía es la poesía. Después de los 40 años no pasan los años. Los años se transformarán en páginas escritas. Y nadie está mirando cómo vive, cómo piensa, cómo camina. Así nadie le deberá nada. Y usted no deberá nada a nadie. Cumplir 40 años es poder decirle al mundo que sí, sin que nadie se interponga. El psicoanálisis está vigilado por todo el mundo. Está obligado. El psicoanalista está vigilado por todo el mundo. Está obligado. El poeta no está vigilado por nadie. El poeta vive con libertad. Así que hace casi todo lo que desea y no está obligado. Al menos él no se siente obligado. Es casi feliz. Al poeta se le juzga con el peso de los siglos. El psicoanalista debe saber que está realizando una tarea que se nota en el cuerpo y la vida del psicoanalizado. Virginia. Capi Rochi. Uy. Mira cómo se nota, mira cómo la tengo la chica esta. El psicoanálisis sabe que su trabajo es público. El psicoanalista sabe que su trabajo es público. El paciente puede empeorar y eso se nota. El paciente puede mejorar y eso se nota en el cuerpo y la vida del psicoanalizado. Si la relación toma el camino del odio, es mejor apartarse y esperar unos días. Sí. Negativa, ¿no? Si no se puede esperar, el paciente se queda sin análisis. Hola. Y el psicoanalista sin ese cliente. ¿Quién es? Cierra el... Ponle en voz, sin altavoz. ¿Le gustó la yerba? Pregunta bien. A tu padre pregunta si te gustó lo que te mandó. ¿Hola? ¿Te gustó? Sí, le gustó a ella. Hola. A Elena sí, parece, ¿eh? ¿Qué? A Elena sí le gustó. ¿Qué es, Norma? ¿Qué pasa? Que necesitan un ingrediente culinario. Si no se puede esperar, el paciente se queda sin análisis y el psicoanalista sin ese cliente. No ganarán ninguno de los dos. Hay razonamientos muy inteligentes y después hay razonamientos muy poco inteligentes, pero de una efectividad increíble. Con su trabajo modifica la realidad. Pasé la mitad de mi vida buscando que alguien me amara, o al menos, alguien que sin amarme se dejara amar por mí. Algo conseguía, pero siempre era poco. A veces era tan poco que parecía que nada había conseguido. Con las mujeres me pasaba algo parecido. Nunca pude llegar al final. Qué raro, ¿no? Cuando estaba con esas mujeres, ¿llevaba su cuerpo o solo llevaba su polla, que nunca fue generosa con usted? Una pregunta que le hacen. ¿Sí? ¿Qué dice la mujer? Está entrecortada, ¿eh? La comunicación está... No tiene respuesta. Están cocinando. Sí. A ver, por aquí dicen...
Carlos Latorre, saludos desde Barcelona. Os están viendo en Vietnam, por una amiga mía, y en Venezuela también. Muy bien. Antes no tenía en cuenta nada. Me divertía a tope. Ahora tengo en cuenta todo. Sufro por todo, por todos. Podemos es un fenómeno imparable, así que es hora de ponerse a pensar que la política es el arte de lo posible. Sé que vivo como puedo en un mundo muy cruel, donde los poderosos han instalado, con la fuerza bruta de sus armas, una moral donde nadie o casi nadie está en condiciones de evaluar la inteligencia, la belleza, el amor. Oh, no, es verdad, ¿eh? El pueblo tampoco, ¿eh? Bueno, el pueblo está dominado por esa ideología. Bruja escapada de la muerte. Como suena el águila metida en el delirio de querer con sus gritos perforar la montaña, opa, así sonaban los silbidos del tiempo contra mi pobre cuerpo abandonado. ¡Epa! ¡Qué, qué bonito! Un poema eso. ¿Y qué hace, sí? Siempre fui encumbrado y desencumbrado de un día para otro, de una hora para otra, de instante a instante. Aprender a subir era muy importante, pero aprender a caer, más importante aún. Me hice experto en ambas cosas. Se subía con gente a tu alrededor, cuidándote, vigilándote. Cuando se caía siempre solo, sin paracaídas, y a nadie le importaba el resultado de la operación. Todo el mundo espera al que está subiendo. Todo el mundo quisiera alguna historia con el elegido. Al que cae, no lo espera nadie. Todo el mundo cae, ya lo sabíamos. Nadie lo ayuda con sus heridas. Si quiere volver a subir, tiene que aprender a lamerse sus propias heridas, porque nadie hoy día da nada por un herido perdedor. Mientras me curaba y fortalecía para volver a subir, me dedicaba con mucha pasión al amor con las mujeres y al juego. Tengo que poder cumplir con... Sí. Anoche soñé un negocio. ¿Sí? Sí, publicitar, ¿no?, el sexo del amor como la vida privada de Miguel Oscar Menasa. La vida íntima de Miguel Oscar Menasa. El sexo del amor. Que te la chupo, que te la meto, que te la saco, que te la como. Fantástico. No. Fantástico. ¿Qué te parece, Clemón? Tiene hambre. Música de fondo. ¿Qué? Muy bien, muy bien. Tenía una buena portada esta también, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo está la portada? No entiendo. Pues ahí está. Un cuadro pintado. Nada, de un pene, un falo. ¿Cómo era? Ah, no, no, es bastante, es bastante sobria. No me acostumbré, sí, a cosas más grandes. Es una parejita. A ver, Mendizábal dice: Virginia, cuando pase la pandemia, me pongo una malla de licra y bailamos un flamenco. Muy bien. Una malla de licra. Hay que verte, Mendizábal. Una malla de licra. ¿Qué es eso? Pues unas mallitas así muy pegadas. ¿Para bailar el flamenco? ¿Pero quién lo decía? Marcando paquete. Mendizábal. Marcando paquete. Uy, Mendizábal, has causado sensación. Vale. Tengo que poder cumplir con todo lo establecido.
también lo que está establecido a mi favor para mi bien. Muy bien, Venegas. Era hora. Querida Olga, lo he decidido. Voy a seguir adelante con casi todo. Por momentos pienso que estoy haciendo lo mejor. Tengo que producir en mí energía para poder realizar ese trabajo. ¿Hasta dónde tengo que llevar esta nueva idea? ¿Hasta dónde? Y no es la muerte ni nada parecido. Es el comienzo de una nueva vida. Trabajar hasta los 80 años y luego escribir libremente hasta los 100. Voy a cumplir 81 en septiembre. ¿Por eso? Todavía trabajo. Pues te toca escribir libremente. Y bueno, pero... Porque todo lo que escribiste hasta ahora... ¿Cómo? Pero todo eso no era libre, entonces. Ahora viene el venazo libre. Ay, ay, ay. Sí, lo del sexo, del amor, de verdad que lo soñé. Pero ahora lo estoy pensando. Está muy bien, amenaza, muy, no está mal, ¿eh? Muy comercial eso, muy comercial. Sí. La vida íntima de Miguel Ojo. La vida íntima de Miguel Ojo. Amenaza poeta, amenaza... Psicología. También los aspectos sexuales. Ay, 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 aquí hacen un comentario. Ahora se van subiendo de tono. Bueno, Carlos Latorre dice: yo me pongo de rejilla y el tanga por bailar con Virginia Valdominos. Se copió. Todo el mundo quiere bailar con Virginia Valdominos. Pero nos han creído. Y nadie. Ah. ¿Qué? No, digo que... Un millón de dólares. Nadie sabe que estás en venta. Pero un millón de dólares. Sí, sí. Solo... Más. Bueno, podemos empezar por no, eso. No, venga. Bueno, estamos ya. Ni siquiera estás en venta. Señoras, señores. Pero si son dos pataduras, eso es lo que se decía. De patadura. Cuando conoces a alguien. No tienen patada. Que te recite como te recito yo y que eso te haga bailar, ahí te doy tu libertad. Ah. El contrato de exclusividad. Tienen guardaespaldas. Contrato. Solo baila. Exclusivo. Bueno. Ahora vos también te van a querer robar. La marquesa del tango. Pero tardarán años. ¿Qué años? Ahora no te creas. Ya te abría las puertas a Buenos Aires. Ah, che, está Norma. Sí. También tiene guardaespaldas. Escuchame una cosa, Norma. Tu libro. ¡Qué maravilloso! Sí. ¿No te gustaría que lo lean algunos periodistas? Sí. Y bueno, ¿y por qué no te vas una mañana con las chicas, con las profesionales, y te vas por todos los diarios y por todas las radios dejando un libro tuyo? Bueno, nena, tenés que tener algún deseo, la puta que te parió. Excursión. Dale, vamos. Sí. Ya. El problema del tiempo no tiene solución. Y los adictos quieren controlar el tiempo con la droga. Y claro, no se puede eso. Al darse cuenta de que no pueden, aumentan la dosis. La realidad debe ser materia prima. El producto no debe parecerse a la realidad. La única manera que se me aparece como posibilidad de controlar cualquier droga es, de vez en cuando, no tenerla cerca. El resto, pamplinas, reflexiones de drogadictos. Tengo que decidirme a vivir con energía, aunque me muera mañana. Sin energía no llego ni a mañana. Cualquiera de nosotros podría haber llegado muy lejos, pero llegamos hasta aquí. Debe ser buen lugar para nosotros, si no, tampoco hubiéramos llegado hasta aquí. Todos los papeles son importantes, todos,
Aún los más pequeños tienen que ser pensados, rodados e interpretados como los papeles protagónicos. Se prepara de una manera, se rueda de otra y se monta de otra muy distinta. Intentaron hacerlo por teléfono, gozaron, tuvo cada uno su orgasmo. Él tuvo una gran erección y no eyaculó, pero quedó encantado. Lo que a él le hubiera gustado que pasara no pasó, pero hablando por teléfono algo pasó. Ya lo dije, no hay que dejar de hacer nada que nos guste, que nos dé placer. Pero todo, hasta la respiración, debe regularse. Chupate esa mandarina, la devuelve. Muy bien. Ay, qué genialidad que está aquí. Eso está lindísimo. Está lindísimo. La verdad ya no le interesa a casi nadie. A menos que la verdad haya sido construida para esa ocasión. Cuando te jubilan a los 60-65 años, es para que puedas morir tranquilo antes de los 80 años. Pero para vivir con salud más de los 80 años, se necesita algo más que deseo. Fue un contexto fuera del tiempo, algo del torbellino, del huracán del sexo, viento de la locura que a nadie pertenece y que nunca nadie se animó a nombrar. Como dice, repetí. Fue un contexto fuera del tiempo, algo del torbellino, del huracán del sexo, viento de la locura que a nadie pertenece y que nunca nadie se animó a nombrar. Ese rumor imperceptible que se acerca, sabiendo que su presa espera curiosa la llegada de la bestia devoradora para proponer su cuerpo como festín. El cuerpo es necesario para comer, para cagar, para dormir un poco y después, si usted quiere llevar las cosas al límite, tocar algún límite, el cuerpo es necesario para morir. Eso está bien, ¿eh? A veces puedo y a veces no puedo, como me pasa con las mujeres. A veces puedo y a veces no puedo. Y esto es una enseñanza. A veces se puede y a veces no se puede. Espiribuceo me lo imagino totalmente diferente a mi cine y al cine en general. Un grupo de mujeres y hombres, con cualidades e inteligencia, podríamos decir superiores. Podían aparecer y desaparecer. Tenían una fuerza impresionante. Y lo más exquisito es que sabían al instante lo que le pasaba y pensaba el interlocutor, fuera quien fuera. Como si tuvieran un dominio de su propia mente, pero también de la mente de los otros. Algún relato se hace necesario, cómo se fueron conociendo. Luchamos contra los racionalistas porque niegan nuestra existencia. A los seres humanos a cierta edad, por ejemplo los 75 años, no hay que molestarlos, hay que dejarles hacer la última parte de su camino con cierta paz, con cierta tranquilidad. Es una niña caprichosa, que como lo único que le importa es el dinero, es lo único que no consigue. Cáspita. Mendizábal dice, maestro, ¿se acuerda el tango Barro? ¡Qué lindo tangazo! Barro. Sí, sí, me acuerdo. A ver, decime una frase, ¿verdad? No. Sí. ¿Dónde está aquí el tango? ¿Número de tangos? A ver. Espérate, lo digo. ¿Eh?
Ahora se lo cantamos. ¿Qué dice el misterioso? Dice, ¿para qué continuar si vivir es llorar? ¿Para qué continuar si vivir es llorar? Mi corazón se encuentra mancillado porque... Mi corazón se encuentra mancillado por querer... Lo ha salpicado... Es mi afán olvidar... Nada más que olvidar... Que siempre fue... Que Dios me dio por nombre flores mustias, solo angustia y soledad... Que soporté miseria, te gusta cada tango, vos me indicaba. Me cago en Dios. Alberto Morán lo canta. Pugliese. A ver qué dice ahí. Mendizábal dice, bravo, maestro. Y Carlos Latorre dijo, qué pena que acabe el programa. Ahora que iba subiendo la temperatura del mismo. Pero todavía no acaba, ¿no? ¿Qué? El programa. Es en la soledad del amor. El amor no se termina con la eyaculación. ¿No? Después de la eyaculación. El amor todavía. O del orgasmo femenino, el amor perdura. Qué bonito. Septiembre de 2011. Es en la soledad de la noche que a veces se rompe la armonía. Un camino que se tiene muy claro, muy señalizado, es difícil de recorrer por el tedio, por el cansancio, por el desinterés. La energía surge del hallazgo por el interés de estar generando, con la ayuda de otros, un nuevo camino. Qué bonito, qué bueno. Para llegar a muy viejo se necesita algo de dinero, mucho amor, seguir trabajando y un viejo necesita ser deseado para no morirse. El resto está chupado. Qué buena receta, ¿eh? Aprender a mentir sin que se note es primordial. Para el cine, para la pareja, para los hijos, en fin, para los amigos. Lo que uno hace cuando el otro no está, no debe contarse. Se evitarían gran parte de los celos, se atenuaría la envidia, sería más fácil el amor y el dinero circularía más y mejor. No decir la verdad no es todavía mentira. Callar cuando preguntan los poderosos no es todavía mentira. Mentir es presentarse con una identidad falsa. Es hacerle creer al otro que uno es lo que no es. Decirle a una mujer te amo y después resulta que no te amo no es mentir. Mentirle a los hijos para presionarlos, eso es mentir. Fingir el orgasmo no es mentir. Fingir el amor, eso es mentir. Fingir que respeto lo que no respeto, eso es mentir. Poner los precios de las mercancías según la cara del cliente, eso es mentir. Decirle a un amigo, dame o préstame dinero para pasear con toda mi familia el fin de semana, luego envío a mi mujer y mis hijos a la casa de la abuela y yo me voy a jugar al casino grande de Madrid, eso es mentir. Vale. Poder sustituir rápidamente y con muy poco dolor es el único criterio de salud mental. Vale. Otra vez luego y terminamos. Poder sustituir rápidamente y con muy poco dolor es el único criterio de salud mental. Vale. Continuamos. Chao, chao. Chao, amigos. Muy bien, adiós, adiós.